es una de las grandes leyendas del rock, vocalista de AC/DC, pero además un gran fanático de los autos, dueño de una colección de vehículos que superan los 200 millones de euros. Se dice que el tema Highway to Hell fue por su amor a los autos. Estamos hablando de Brian Johnson. La lista de vehículos que tiene el artista británico tiene todo tipo de modelos, desde autos deportivos hasta exclusivos autos lujosos. Uno de los modelos más llamativos de Brian Johnson es un Lola T Mark 70 de 1968, del que solo se fabricaron 15 unidades. Brian Johnson aseguraba que él cantaba rock and roll, pero no hay música como este vehículo. El motor, un V8 de 640 caballos de fuerza. That's power. Listen to the music. Perfect. Stay getting black on the other side. It's been too long and glad. Los modelos italianos no quedan afuera de la lista de los autos exclusivos de Brian Johnson. Era dueño de varios Ferrari, pero según él, su favorito era una Ferrari 458 Italia. I just love this car. It's probably one of the most beautiful Ferraris. Como buen inglés, no podía dejar afuera los Jaguar y es dueño de uno de los más exclusivos de la compañía británica. Tiene un Jaguar F-Type Project 7, del que solo se fabricaron 250 unidades. Todavía queda la joya de la colección, un Bentley Van Den Plas Le Mans de 1928, que según él es el favorito de su colección. Verdaderamente es una obra de arte. Sin embargo, este amor por los autos le jugó una mala pasada a principios de 2017, cuando el cantante de AC/DC sufrió un fuerte accidente en el circuito de Silverstone, Inglaterra. Sin embargo, no sufrió heridas de gravedad. Pasó una nueva sección de Autos con Rock. Nos reencontramos el martes que viene.